yo soy Susy y bienvenidos al canal una vez más. Este video es una actualización de mi Project Pan que llamé 19 para el 2019, que básicamente consiste en elegir 19 productos y terminarlos o utilizarlo lo más que se pueda durante todo el 2019 y al final del año hacer una pues recapitulación de qué avances hubo, qué cosas no me terminé y demás. Así que vamos a comenzar con lo más interesante, que es los avances que he tenido. Y bueno, lo primero de lo que les quiero hablar es del polvo de Shure Cosmetics. Por aquí va a haber fotitos durante el video. Ese polvo ya me lo terminé, inclusive ya empecé otro polvo, porque conforme me vaya terminando un producto, voy a ir agregando otro para seguir con esto de tener los 19 productos vigentes, por así decir. Ahorita tengo en uso este polvo de Laura Geller, es el tono Fair. Y no es mi polvo favorito y es por eso mismo que le quiero dar matarile. Como verán, ya toqué fondo como aquí en esta parte, me falta un poquito en la orilla y más que nada en la parte como de aquí arriba. Entonces estoy emocionada por el progreso, llevo aproximadamente 2 meses, no es cierto, llevo como 3 meses y medio utilizando este polvo. Entonces dura bastante, es un polvo horneado, ya saben que todos los productos horneados rinden un montón. Pero bueno, estoy muy contenta de haberme terminado el otro polvo suelto de Shure Cosmetics. La verdad le quedaba bien poquito y sabía que lo iba a terminar rápido. Entonces bueno, eso me da una vez más una opción de rotar producto. El siguiente producto que ya está por terminarse es este rubor de Femme Couture. Este ya no le queda nada aquí adentro. Ya todo lo que queda es lo que está aquí arriba. Entonces no le queda mucho. Yo creo en este mes de junio me lo termino. Es un polvo que me ha durado muchísimo, rinde bastante y estoy bastante feliz de terminarlo. Si les gustan los rubores en polvo sueltos, estos son una muy buena opción y los consiguen en Sally Beauty Supply y les van a durar la vida. El siguiente producto del que he tenido bastante avance ha sido esta sombrita en crema de Natura. Aunque no parezca, la vez pasada que subí el video, la sombra llegaba hasta aquí, hasta el borde de donde está como lo transparente. Y la cosa es que pareciera que no he avanzado mucho, pero ya se ve como que más flaquita, más planita. Y yo sé que en al menos unas semanas, yo creo que en unas 2 semanas si la utilizo todos los días, o tal vez 3 semanas, ya voy a ver el cachito de plástico transparente porque ya siento que está vacío. Y aparte esta era como la parte más ancha, es decir, donde tiene más producto. Entonces la he estado usando un montón. Y para que lo vean, es un tono como cobrizo, muy lindo. En pieles más morenitas o trigueñitas se va a ver súper, súper natural y dura todo el día. Esta es la sombrita que en mi Instagram les mostré que utilicé para ir a Balandra, en La Paz y andar todo el día. Y no le pasó nada, se quedó intacta hasta en la noche que me fui a dormir y desmaquillar. Lo siguiente son mis paletitas de sombras y en estas sí que tuve progreso. La primera es esta, que es la Rebuild 2, que es la de tonos rosas. Y como verán, ya toqué fondo en una esquinita de 2 sombras. Y siento que la próxima en la que podría tocar fondo es esta, la más clarita. De hecho, yo pensaba que esta iba a ser la primera en la que iba a tocar fondo, pero pues no. Pero bueno, siento que cuando toque fondo aquí va a ser como que en una... como en un pedazo más grande, porque le he rebajado como que más parejo toda la sombra. Aunque ya toqué fondo en estas 2 sombritas, aún queda bastante producto y ni qué decir del resto de las sombras. Entonces, la verdad tengo que seguir trabajando bastante con esta paleta de sombras. Rinden muchísimo, ya les he comentado que es de mis paletas favoritas y se les recomiendo un montón. La otra paletita de sombras que elegí también ha tenido muy buen progreso y es la Chocolate Bar de Too Faced. Es esta. Y antes, en el video que había subido antes, solamente tenía un poquito de fondo en esta sombra tono hueso. Pero aquí ya toqué fondo en estas 3 y siento que la próxima va a ser esta. Porque no sé si se alcanza a notar que ya está muy gastadita. Es una paleta que me gusta un montón, rinde. Ya saben, llevo años con esto. Igual es una muy muy buena inversión y estoy muy contenta de haberlo metido a este proyecto de Project Pan para poder usarla. El siguiente producto en el que yo siento que sí he visto un avance, pero todavía no toco fondo, es este bronceador de Natura. Es muy muy lindo, lo he estado usando mucho, pero aún así todavía no toco fondo. Pero no sé, sí siento que se ve como un poco más hundidito de forma pareja. Entonces yo espero que a lo mejor a finales de junio o mediados de julio
ya toqué fondo en algún pedacito de este... ¿cómo se llama? De este contenedor. Otro producto que he estado utilizando mucho ha sido mi labial de Lure en el tono Urban Red 07. Este, fíjense que me gusta mucho el tono. Se supone que es mate, pero la verdad tiene un acabado cremoso. Entonces siento que a veces es un poco difícil ahorita que hace calor porque se bate un poco, al menos en mi caso. Entonces sí siento que le he dado uso, pero no tanto por esta cuestión de que se puede medio derretir o batir al aplicarlo, pero también en este siento que he visto un progreso. A este reto metí dos bases de maquillaje para estarlas mezclando porque yo siempre tengo problemas para encontrar mi tono. Entonces, la primera es esta de L'Oreal, es la Infalible Pro Glow en el tono 203 y esta sí la he usado, pero por lo mismo de que la mezclo con otras bases, no le he bajado tanto, ha sido solamente un poquitito, según siento yo, ya saben que esto es como medio al tanteo, porque empiezo a pensar que en realidad este recipiente está pintado y no es transparente, porque por más que lo dejo parado no se le quita el color, entonces creo que está pintado y creo que está como por aquí, entonces sí le doy un poquito de avance, pero creo que esto, si me lo llevo a terminar, sería como para finales de año. La otra base que incluí en este reto es esta de Essence, que me gusta mucho la fórmula, pero me queda muy clarita. Esta creo que de las dos bases es la que más he utilizado y sin embargo no he visto que le baje nada, nada al recipiente. O sea, sigue prácticamente como nueva a pesar de que sí le he dado uso. Entonces, la verdad no sé, no tengo ni la más mínima idea de por dónde va. Pero espero que con el progreso de a lo mejor el próximo mes, mes y medio, ya se pueda ver un avance aquí en el botecito del video. También incluí un corrector en este reto y es este de GOK, que es de cobertura completa. Este es el que utilizo para mezclar con las dos bases que les mostré. Este, para que vean, sí siento que le he bajado un poco y pues es un poco más considerable considerando que es un corrector. Y bueno, antes estaba así como la línea de arriba y ahora está por aquí, por la línea de abajo. Entonces yo sí creo que este me lo voy a terminar este año. No creo que tan rápido, pero a lo mejor como por octubre yo espero ya darle matarile y darle su buena despedida. La siguiente cosita es una prebase de Italia. Con esto también siento que he tenido un poco de progreso, pero no lo he usado tanto durante los últimos dos meses. La verdad la he tenido olvidada, entonces siento que lo que le bajé fue como en los primeros meses que andaba entusiasmada y todo, pero es uno de esos primers que son como de silicón transparentes y a mí esos no me gustan tanto, entonces también es por eso mismo que casi no lo uso. Otra razón por la que no he usado tanto este primer de Italia es porque tengo este pequeñín de Milk, que es súper famosísimo, que es en barrita y que todo el mundo lo ama. A mí la verdad no me funcionó, me cae súper gordo, me choca, no lo aguanto y es por eso que lo he estado usando tanto, porque a mí entre más me choca una cosa, más la quiero usar para deshacerme de ella. O sea, no quiero tirarla, entonces quiero usarla, terminarla y no volverla a comprar jamás. Y pues me estoy enfocando mucho en este primer. Entonces, pues podríamos decir que tenemos algo así como un nuevo integrante en el Project Pan, porque este es un nuevo primer que me quiero terminar. Y pues bueno, aparte tengo este que integré desde el principio. Otro pequeñín con el que he notado mucho avance ha sido este iluminador de Natura en barra, que si lo ven, está como un poquito ya más bajadito. Y es muy versátil, lo he estado usando bastante, trae mucho producto en empaque. Y creo que este en algún punto de mi vida podría llegarlo a comprar nuevamente. Le he dado mucho uso y ha sido difícil bajarle porque está en barra y al menos a mí siento que me duran mucho más los productos en barra cuando son rubores o iluminadores. Y aparte este rinde un montón y dura todo el día, entonces no tengo necesidad de reaplicarlo, lo cual pues es bueno, pero siento que este es un project pan, pues eso hace que me dure más de lo esperado. Bueno, lo que sigue es el delineador líquido que había elegido para este proyecto. La verdad, ni qué les digo, la verdad no lo he usado, pero dos veces, máximo tres, en estos meses, y es este Naturone, el rojo. No sé, la verdad simplemente se me ha pasado porque últimamente he estado muy emocionada con los delineadores en glitter, como ya sabrán. Siguiendo con labiales líquidos, les tengo noticias no muy buenas, la verdad.
Casi no he usado este labial de Peacock que puse en el Project Pan porque, no sé, es primavera, es verano. Entonces no me he sentido como muy motivada a utilizar este tono tinto, pero voy a intentar hacerlo. La mala noticia, de verdad, no, es totalmente mi culpa. Es este labial de Colourpop que en el tono First of All, y este se los mostré el otro día en mis historias de Instagram. Y no, no, este labial ya huele a que lo tengo que desechar. Huelen como a, ¿cómo les digo? Como si una ropa estuviera húmeda y la dejas ahí putrefacta durante semanas y meses. A eso huelen estos labiales. Entonces la verdad no los voy a utilizar porque ya huelen muy mal, y seguramente es porque ya están mal, ya están caducados. Entonces lamentablemente le voy a tener que decir adiós a este labial de Colourpop, pero en lugar de ese voy a estar tratando de terminar este labial de Peacock en un tono rosa. Y este huele bien, está perfecto, y con este llevo menos tiempo. Espero que este sí me dure más y me alcance a terminar, y pues bueno, ya les estaré contando qué tal me va. El otro labial que voy a tener que desechar es este Palladio que había incluido aquí en el Project Pan, y este también ya huele. Nuevamente, esto es mi culpa y de nadie más, porque no les di el uso que debí y no me los terminé en su tiempo, y es por eso que ahora están caducados, no los puedo usar y los voy a tener que tirar. Es decir, no les saqué jugo a mi inversión, y es por eso que es tan importante utilizar todos los productos que tengamos. En lugar de este labial de Palladio, del cual me voy a deshacer, voy a tratar de terminar este labial de Natura de su línea 1, y este es en el tono Boca 60. Es un nude muy lindo. Estoy tratando de seguir como la misma gama de colores que había elegido al inicio, entonces voy a tratar de terminarme este. Es muy muy bonito, y pues bueno, ni qué decir, amigos, no hay vuelta atrás y tengo que usar los productos. Ya no puedo dejar que se me eche a perder más maquillaje. Ya prácticamente de penúltimo tengo estos dos pigmentos de Sugar Cosmetics. Uno es en el tono Doggy o Dodge, no sé cómo se diga, y el otro es en el tono Climbing Chaos. Estos la verdad también casi no los he usado, y casi no los he usado porque se caen. Es decir, tengo que, bueno, siento que tengo que utilizar una prebase de glitter para aplicarlos y que no se me vayan a caer. Y si voy a usar base o corrector, tengo que aplicarlos antes, porque pues si se caen se hace el manchadero. Entonces siento que con estos no es como que me lo puedo poner así de, ah, ya, me lo pongo rápido y ya. Pero pues bueno, mismo que con las otras cosas que no he usado tanto, no hay excusa y tengo que usarlos porque no quiero que se me echen a perder. Y están prácticamente como estaban antes, o sea, no los he usado como 3 veces máximo cada uno. Y me faltan el delineador de labios de Macaria en el tono Granada. Ese lo tengo perdido. No sé dónde está, o sea, no, la verdad no tengo idea. Si me preguntan, no tengo idea de dónde está. No sé dónde lo dejé, lo usé como unas 4 o 5 veces en estos meses desde que subí el primer video. Este ha sido el update, la actualización de mi proyecto de 19 para el 2019. Realmente no era exactamente lo que yo esperaba mostrarles. Sí tuve muy buen progreso en algunas cosas, pero hubo otras en las que no, y otras que, como ya vieron, tuve que desechar. Y bueno, la verdad, siempre estaba retrasando este video como de actualización porque yo sentía que no había suficiente progreso para mostrarles y todo se veía exactamente igual. Entonces es por eso que siempre lo estaba posponiendo, pero pues varios de ustedes me pidieron que yo subiera una actualización, que les contara y demás. Entonces pues bueno, aquí está, espero que lo hayan disfrutado mucho, espero que ustedes también se animen a utilizar más los productos. En mi Instagram siempre estoy subiendo historias de los avances que tengo en mis productos que están en el Project Pan de 19 para el 2019, así que las invito a que vayan y estemos en contacto por allá. Yo les dejo mis redes sociales por aquí en pantalla, y pues bueno, así también si ustedes se animan, pues me etiquetan, me muestran lo que han estado usando, y en mis historias destacadas de Instagram, antes de que se me olvide, ahí estoy poniendo como las fotos actuales de todo lo que he usado, cómo voy con los productos y demás. Entonces pues bueno, nos vemos por allá. Espero que les haya gustado un montón este video. Se aceptan comentarios, preguntas o sugerencias. Denle deditos arriba a este video, por favor, y suscríbanse en el botoncito que está aquí abajo
es totalmente gratuito y así ustedes podrán enterarse cada vez que yo subo un nuevo video. Ya saben que yo puedo hablar por los hilos de los hilos, así que como siempre les digo, eso es todo por ahora y nos vemos pronto.